Bienvenidos a Sazón Sazón Caché Caché. Quienes me siguen, mi gente fiel que me sigue, sabe que yo tengo un chef profesional aquí en mi casita. Es mi esposo, el chef Javier Flores. Hoy mi marido va a hacer un rico rabo de toro. Aquí lo está salpimentando y pasándolo por harina para sofreírlo, que es el primer paso para hacer esta rica receta. Se sofríen los medallones o trozos de rabo de toro, cosa que se hagan bien de los dos lados. Por eso, la mayoría de las veces se sofríen en dos partes. Mientras esto ocurre, pues vamos pelando las verduras o vegetales que le vamos a añadir a este rico rabo de toro, que al final van a ser el toque que da la salsa. Esa verdura es el toque de la salsa rica que va a tener este rabo de toro. Te garantizo que el resultado va a ser increíble. Es que me quería comer el rabo de toro y quería comerle la cara a mi marido de lo rico que quedó. Justo en este momento te pido por favor que si te está gustando lo que ves, por favor me regales un like. Y que si aún no te has suscrito, que te suscribas para que disfrutes en este canal de variedades, pues de diferentes platos, lugares que visitamos, restaurantes, ciudades, blog, un poquito de todo. Y te vas a enganchar a este canal Sazón Sazón Caché Caché. Ahí está haciendo mi marido lo que a él le gusta, destapar la botella de vino, como buen español. No es para tomarla ahora, es para la receta, porque esta receta de rabo de toro lleva media botella de vino tinto. El rabo de toro sin vino tinto es inconcebible, mi gente hermosa. En el video anterior les expuse y les comenté mi compra que hice en la carnicería del Mercado Central de Alicante. Y entre las cosas que compré estaba este rabo de toro. Viene envasado al vacío y cada kilo cuesta aproximadamente 15 euros y pico, ¿vale? A mí me lo han bajado un poco de precio. Como habéis visto, ya pochada las verduras, pues volvemos a introducir la carne en la olla. Ya todos los trozos de rabo en la olla, junto con las verduras, es el momento de agregar el vino a vuestra salud. Obviamente esperamos a que se evapore el alcohol y ya luego le echamos agua. Puede ser caldo de carne o puede ser agua, ¿vale? Esto va al gusto de cada uno. Lo rectificas de sal y si ves que está todo correcto, pues le ponemos la tapita. Y según el fuego que tengas, pues entre una hora y media o dos y caña. Esta es la parte que me gusta. Para cocinar y hacer las cosas con amor y que las cosas te queden bien, hay que hacerlo con amor y paciencia. Mi marido ha sacado todo el rabo de la olla y está triturando con calma y paciencia todas las verduras. Creerme que esto huele y alimenta. Mira, después que se tritura, me ha enseñado siempre mi marido que hay que ponerlo a hervir de nuevo para que se rompa la burbuja. Y mirad. Mirar qué ricura. ¡Ole, mi marido! ¡Oh! Aquí os presento el plato, mi gente hermosa. Espero que les haya gustado. Con un purecito de patata
y ese rabo de toro que está de caché. Si te ha gustado este plato, por favor no dejes de suscribirte, no dejes de regalarme el like y sígueme para más vídeos. Muchas gracias y bendiciones, mi gente hermosa. Feliz y ahora a degustar este platazo.